Debajo de un árbol, un grupo de mujeres teje. Con hilos y lana, las integrantes de Kinalan Setik, Tierra de Mujeres, trabajan en lo que desde niñas aprendieron a hacer. Son 238 mujeres que la integran y que hoy son empresarias. Significa pues que no queremos perder nuestra cultura y nuestra tradición también. Y además también enseñar las jóvenes y las niñas que van creciendo. De San Andrés Larrainzar, Celerina se dedica a tejer desde hace 10 años. Aprendió cuando ya no era una niña. Cuando tenía 14 años, si no me equivoco. Uh-huh. Y aprendí a tejer porque veía a las mujeres tejiendo en la comunidad donde vivo. Y mi mamá no sabía tejer. Y le pedimos a favor una de mi madrina, la misma comunidad donde vengo, y sí me enseñó. Contar hilo por hilo no es un trabajo fácil, pero con el tiempo Celerina se convirtió en una experta que llegó a la cooperativa Jolón Mayaitic en busca de un espacio para vender su mercancía. Yo he aprendido, por ejemplo, cómo se maneja la computadora, cómo se viaja en diferentes lugares, y también he aprendido cómo respetar a las mujeres. Mujeres de San Andrés Larrainzar, San Juan Chamula, Okchuk, Chenaló y Panteló se reúnen aquí en donde las técnicas de tejido son variadas. Una bolsa de lana. Sí, una bolsa de lana. Para eso, ¿como cuánta lana necesita? Como un kilo. Un kilo. ¿Cómo prepara la lana para esto? Primero voy a comprar la lana porque no tenemos muchos bordes. Sí, primero voy a comprar la lana y después a la jabar. Cuando ya está seco, a preparar, a desmenuzar la lana. Uh-huh. Y después, cuando ya está desmenuzado, voy a cargar la lana. Para obtener el hilo de la lana hay que pasar por varios procesos. Primero, pues, limpiar la lana, y luego, pues, cargar, y luego, pues, hilar, y luego para ya está el hilo todo. Son diferentes el municipio, pues, que la mayoría, pues, pura lana utilizan, hacen bolsa y hacen chaleco, hacen chug, y lo utilizan para su nagua también. Las tejedoras de lana aún buscan en el monte las plantas para pigmentar el hilo. Sacatinta, le decimos sacatinta, y sale este color medio verde limón. Uh-huh. Verde limón. ¿Esto? A ver, mis nacos, espile. Es que estos no sabemos cómo se llama en español. ¿Cómo se llama en su...? Lobolocots. Da el tono verde. El tono verde, verde oscuro, como medio verde oscuro. ¿Y aquel mostaza? ¿Esto? ¿Estos? Ese es, le decimos matas en tzotzil. Uh-huh. Sí, y sale este color también medio con estos. Pero esto se utiliza la flor nada más, solo el flor, y sale este color. Sí. A pesar de ser de distintas culturas y religiones, aquí es tierra de mujeres y se trabaja en equipo. He viajado en diferentes países, además en Estados Unidos. He viajado
y para ir a vender, a compartir experiencias. Y bueno, me ha servido a conocer el lugar, a conocer a otras personas y también a tener otras experiencias igual, porque muchas veces pienso que solo hay indígena o solo hay indígenas en los altos, pero no es así. Pues nosotros, pues como trabajamos así como una cooperativa, pues que siempre llevamos bien, porque en cada, o sea, cada socia, pues que trabajan cada quien en sus casas. A veces hacemos reuniones aquí, hacemos taller también aquí en San Cristóbal, pues en este centro, pues que llegan las mujeres también. Sí, tenemos que poner de acuerdo, pues que la, como son mujeres, mayoría pues las mujeres que trabajan aquí, pues que siempre toman sus decisiones ella, pues. Entre la toma de decisiones está el asignarle los precios a cada pieza que conforma la tienda de Jolón Mayaitic. Mañana las artesanas nos mostrarán lo que tienen a la venta. En la cámara, Martín Camacho, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.